Usted está teniendo el privilegio de escucharla aquí en la 990, también en nuestra radio en línea, radio en internet, La Verdad Profética. Usted nos está escuchando en TuneIn. Pues bendiciones, bendiciones. Usted está siendo beneficiado con estas enseñanzas. Yo espero, creo por fe de que usted está creciendo, está creciendo. Así que quiero leerles un pensamiento en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Una cita muy, muy interesante para nuestro crecimiento. Mira lo que dice aquí Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 88. Todo lo que os puedo decir es que aprovechéis la luz que Dios os ha dado y que la sigáis cueste lo que cueste. Hermanos, a veces nosotros creemos de que pedirle al Señor que nos dé la luz, el entendimiento, el crecimiento, creemos que no va a tener ningún costo. Pero no, mis queridos hermanos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, la razón por qué mucho adventismo o adventistas, cristianos, muchos que profesan ser del pueblo de Dios, no avanzan, le piden a Dios y pareciera que el Señor no les contesta. No es que el Señor no les conteste, lo que pasa es que estos cristianos espurios, con todo respeto les digo, cristianos mediocres, son aquellos que todo lo quieren, por decirlo así, gratis. Todo lo quieren sin ningún esfuerzo, todo lo quieren, entre comillas, por la gracia de Jesús. Pero Apocalipsis 3 presenta un precio. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 dice, yo te amonesto, está hablando Cristo a la iglesia, que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Noten, la palabrita compra, compres. Dice, yo te amonesto que de mí compres. Estos cristianos, que es la mayoría, no entienden de que lograr una experiencia con el Señor, lograr un entendimiento de su palabra, lograr elevarnos de lo común a una atmósfera más santa, más pura, más recta, más correcta, más llena de la justicia, del amor del Señor, tiene un precio. Ahora, este precio no es dinero, no son ofrendas, no son donaciones. Este precio es el precio de morir al yo, es el precio de la obediencia, es el precio de la consagración, es el precio de, por decirlo así, quemarse las pestañas. Sí, hermano, yo trabajo. Magnífico. Hay horas libres en que no trabaja. Puede estudiar. Sí, yo tengo compromisos. Magnífico. Hay horas libres en que usted puede estudiar. Entonces, es importante que entendamos. Yo sé que son palabras duras las que estoy usando, pero tiene dos opciones. O es de un lado o es del otro. Está usted, estoy yo, estamos pagando el precio del colirio, de la vestimenta, del conocimiento. No es dinero este precio, es esfuerzo, es consagración, es estudio, es entendimiento que requiere nuestro tiempo. Entonces viene aquí Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 88, dice, todo lo que os puedo decir es que aprovechéis la luz que Dios os ha dado y que la sigáis, cueste lo que cueste. En esto estriba vuestra única seguridad. Vuestra obra es poneros en armonía y que el Señor permita que lo hagáis aunque el yo tenga que ser crucificado. He ahí el problema. He ahí entre los cristianos mediocres y los cristianos triunfadores. He ahí los cristianos que tienen el nombre de Cristo en el, por decirlo así, en la frente, lo gritan a los cuatro ángulos de la tierra, pero no hay un cambio de vida. He ahí al cristiano que, por decirlo así, crucifica el pecado en él.
crucifica el yo, crucifica lo que el Señor no aprueba, crucifica la desobediencia. Entonces, comprender el plan de Dios, recibir de Él, tiene un precio. Por ejemplo, Jesús, tanto que hablamos de seguir a Jesús, a Jesús, a Jesús, y nos hablan de vigilias y no nos gusta, nos habla de estudiar y no nos gusta. Pero Jesús, por ejemplo, Él trabajaba en el día, ¿y qué hacía en la noche? ¿Dormía? No. La mayoría de veces no, se ponía a orar. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser como Jesús? Requiere, hermanos, un cambio, obediencia, entrega. Como dice la cita, dice, hay que seguir la luz. Primero hay que aprovecharla. Segundo, hay que pagar el costo, el precio, cueste lo que cueste. Así que ojalá que usted y yo estemos dispuestos a pagar ese precio. De otra manera va a ser imposible adquirirlo. Por eso es que muchos no logramos ciertas experiencias. La experiencia de elevarnos de lo común a lo santo. La experiencia de comprender mejor la voluntad de Dios. La experiencia de santificación, de justificación. Claro que está involucrada la gracia, la fe. Pero esa fe y esa gracia no es gratis. En el sentido de que hay un cambio que pagar, hay obediencia que someter, hay una consagración requerida. Ojalá usted y yo paguemos ese precio, el precio de la entrega total, el precio de la muerte y el yo, para que la verdad, la luz que el Señor nos está dando, tenga sentido y tenga valor en nuestra existencia. Muy bien. Hemos estado analizando el tema de Siria y el tema se titula Siria y el pueblo actual, la iglesia de Dios, sus hijos en relación a Siria, parte 3. Esta es la parte 3. En la primera parte vimos cómo Dios desea que el pueblo florezca, dé a conocer su gloria. Y la promesa está en Isaías 17, versículo 1 al 3, la última parte. El Señor quiere manifestarse a través de su pueblo de Israel, su iglesia, su pueblo, sus hijos fieles actuales. Y todo esto en relación a Siria. Pero encontramos en Isaías 17, versículo 4, un problema, que fue otro de nuestros temas, parte número 2. Encontramos que Israel, Jacob, o sea, su pueblo proféticamente presentado aquí, encontramos que la gloria dice, y será que en aquel tiempo, en el tiempo en que Siria está activo en destrucción, está en un proceso de quebradura, por decirlo así, está cumpliendo profecía. Dice, en aquel tiempo, versículo 4 del 17 de Isaías, la gloria de Jacob se atenuará y enflaquecerá la grosura de su carne. Y explicamos claramente que esto de atenuar es disminuir. Muestra que la gloria, el carácter, la imagen, la pureza del pueblo de Dios en el tiempo que Siria está siendo manifestada con estos eventos proféticos, como en el capítulo 17, versículo 1, dice que en Damasco iba a venir, ¿qué? Destrucción, ruina. Lo hemos explicado claramente. Capítulo 17, versículo 2, dice que iban a quedar como majadas, majadas, donde ha pasado el ganado, pisoteado. Capítulo 17, versículo 3, dice que la ayuda que han estado recibiendo tanto Efraín, judíos actuales, y Siria, iba a cesar. Y eso está todavía por verse. Tarde que temprano les voy a traer un tema sobre eso, porque eso es más profundo, muy profundo. La ayuda, ¿cómo que va a cesar? Interesante tema. Luego, Dios dice que en conexión a esto, su pueblo iba a disminuir en la gloria, la gloria de Jacob iba, se atenuaría, enflaquecería la grosura de su carne. Y explicábamos que esta disminución
que gráficamente nos presenta aquí como que una persona gorda, obesa, estuviera enflaqueciendo. Lo que está diciendo es que Jacob, en cierto sentido, estaba gordo, estaba obeso, por decirlo así, estaba pesado, pero dice que iba a adelgazar, iba a perder grosura, enflaquecer. Ahora, esto no puede ser literal por una simple razón. En el pueblo de Israel antiguo, toda la gente nunca fue delgada. Toda la gente del pueblo de Israel. El pueblo de Israel moderno, la iglesia actual, usted no ve gente solamente delgada, la mayoría, hermanos. Y hagan una encuesta, es simple. Siéntese un sábado, un día de culto, como hoy miércoles, y échele un vistacito. Mire a su izquierda, mire a su derecha, mire a los lados, mire para allá, mire para acá, y usted va a ver que la mayoría de nuestros queridos miembros no son delgaditos. Simple, la mayoría no les gusta el vegetarianismo, no obedecen el mensaje pro salud, para empezar. Y delgaditos, eso será el fin del mundo de verdad cuando veamos a todos delgaditos. Entonces, ¿de qué delgadez, de qué enflaquecimiento está hablando aquí la profecía? Ah, de que cuando el pueblo comenzó en 1844, el Israel moderno estaba gordo, estaba obeso, estaba físicamente, en los términos espirituales, estaba consagrado, entendía la santidad, entendía su misión, entendía la Biblia, entendía las profecías, tenía el conocimiento, entendía el mensaje del santuario, entendía el tema de los 10 mandamientos, entendía todo lo que el Señor nos ha dado. No solo lo entendía, lo practicaba y lo compartía. Pero conforme ha avanzado el tiempo y el Señor no viene, mi Señor se tarda en venir, dicen la mayoría, así que comamos y bebamos. Y espiritualmente dice que muchos se han emborrachado. ¿Y qué ha pasado? Han endelgazado, han bajado de peso, pero espiritualmente, o sea, que ya no tienen ese compromiso con la misión, ya no están consagrados, ya no entienden ni quieren entender la importancia de la santidad, de la pureza, de la presencia, de la gloria, del carácter de Dios. Échenle un vistazo, hermano y hermana. ¿O qué explicación me daría usted de Isaías 17:4? Lo leo nuevamente. ¿Y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y enflaquecerá? Note que está en términos proféticos, en términos a futuro. Se enflaquecerá la grosura de su carne. Si usted no me cree esto, quiero leerle. Y de antemano le digo que no es sarcasmo, no es sarcasmo, hermanos. Mi personalidad, a veces muchos piensan que sencillamente me estoy burlando, ni tampoco es sarcasmo. Pero la iglesia está progresando, está creciendo, pero ¿en qué? Y quiero que escuche esta cita. Si usted me está escuchando y usted tiene tiempo siguiéndonos, por favor, ya a estas alturas usted debe entender que debe de tener su cuaderno de notas, debe de tener algo con el cual está subrayando, tomando notas, usando su móvil, usando su computador, su iPad, su iPhone. Utilícelo, tome notas, subraye, apunte. Porque, hermanos, de estos temas muy pocas veces se escuchan. Miren lo que dice esta cita, cita tremenda, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Sí, la iglesia está creciendo. Se lo voy a leer, página 88. Pero si está creciendo, ¿cómo nos estamos contradiciendo? No, para nada, miren lo que dice aquí. Tengo constante dolor de corazón por nuestras iglesias. Muchas progresan, pero en su retroceso. A ver, lo voy a volver a leer. Tengo constante dolor de corazón por nuestras iglesias. Muchas progresan, pero en retroceso. Wow. O sea, la iglesia está avanzando, sí, pero para atrás.
La iglesia está creciendo, sí, pero para atrás. La iglesia progresa, sí, pero ¿para dónde? En retroceso. Como el cangrejito, hermano. Eso está escrito. Testimonios para la iglesia. Esto no lo dijo Miguel Martín. Esto lo dijo el Espíritu de Lucía. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 88. Aquí les va otro poquito, miren. Página 89. Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de la maldad. ¿Dónde? Entre el pueblo. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay parlería impertinente entremetimiento. Hábiles interrogaciones entre los amadores del chisme. Algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben y aún sospechan de malo contra otros. ¿Ven? Esto está dentro de nosotros. En la página 90, los ojos de Dios, que todo lo ven, notan los defectos de todos y la pasión dominante de cada uno. Pero a pesar de esto, nos soporta a pesar de nuestras faltas y se compadece por nuestras debilidades. Bendito Dios por eso. Ordena a sus hijos que tengan el mismo espíritu de ternura y tolerancia. Los verdaderos cristianos no buscarán ni se regocijarán en las faltas. Se apartarán de lo vil y deforme y fijarán su atención en lo atrayente y hermoso. Así que es entonces importante de que nosotros podamos entender cómo es que estamos retrocediendo en vez de avanzar. O avanzamos, pero de retroceso. Una más, página 95. ¿Con qué fidelidad describen estas palabras la condición actual de la iglesia? ¿Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo que señalan defectos de carácter a los que llegan. Pero ellos dicen, esto no representa mi caso, no acepto el mensaje que me traéis. Estoy haciendo lo mejor que puedo, creo la verdad. Aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, Mateo 24, 48. Profesa estar aguardando la venida de Cristo. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. Mejor ahí lo dejo porque se va a poner más interesante esto. Entonces, queridos hermanos, en el tiempo cuando Siria está cumpliendo profecía, Isaías 17, versículo 1 al 3, en el tiempo en que Siria está llamando la atención, algo está pasando en el pueblo. El pueblo está disminuyendo en su experiencia espiritual. El pueblo está fracasando en impactar al mundo con el evangelio. Nosotros estamos fracasando en manifestar la gloria de nuestro creador. ¿Cuáles son una de las cosas que están llamando la atención para que podamos entender el cumplimiento de las profecías y luego ver de qué manera estamos nosotros involucrados en esta profecía? Quiero leerles aquí un detallito bien interesante.
Ustedes saben de que en Siria ha sido uno de los primeros países que se ha mencionado el uso de armamento químico. Muy interesante. Les leo algo de CNN México. Dice así: la sospecha sobre el uso de armas químicas en Siria se suma al conflicto. La especulación sobre las armas no convencionales ha puesto durante casi un año un motivo de tensión entre el régimen sirio y Occidente. Esto se mencionó jueves 21 de marzo del 2013. Pero miren lo que dice. El riesgo por el arsenal químico en Siria, CNN. Les presentamos una cronología de las advertencias que Occidente, o sea, Estados Unidos, ha emitido en contra del uso en armas químicas en Siria, en donde después de 2 años, la guerra civil ha dejado un saldo de más de 70 mil muertos. Esto era en el 2013. Según las Naciones Unidas, los analistas militares creen que Siria podría tener uso de los mayores arsenales de armas químicas del mundo. Y todo esto, ¿qué, hermanos? Ha estado llamando la atención del mundo. 13 de julio del 2012, vamos a ver una cronología aquí breve. 13 de julio del 2012, ¿qué pasó? Un funcionario estadounidense declaró anónimamente a CNN que se cree que Siria trasladó algunas de sus armas químicas en días recientes. La vocera del Departamento de Estados Unidos, Victoria Nuland, dice a los reporteros que es la responsabilidad de Siria salvaguardar esas supuestas reservas y que la comunidad internacional hará responsable a cualquier funcionario sirio que no cumpla con sus obligaciones. 23 de julio del 2012. El vocero del Ministerio del Exterior de Siria, a ver, lo repito, Jihad o Jihad Makdisi, confirma por primera vez, este es el vocero del Ministerio del Exterior, confirma por primera vez que Damasco, el mismo que está en Isaías 17, del 1 al 3, Damasco tiene armas poco convencionales, pero se comprometen a nunca usarlas en contra del pueblo sirio durante cualquier crisis ni bajo ninguna circunstancia. Voz de alarma, interesante, interesante. El ejército sirio monitorea y resguarda todas las reservas de estas armas que posee la República Árabe Siria. Esas armas solo serán usadas en el caso de una agresión externa, refiriéndose a Occidente, indirectamente, en contra de la República Árabe Siria, dice Makdisi. Durante un discurso en la Convención de Veteranos de las Guerras en el Exterior, que se celebró en Nevada, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que su país seguirá dejando en claro al sitiado presidente sirio, Bashar al-Assad, y a sus principales asistentes que el mundo está atento y serán responsables ante la comunidad internacional y Estados Unidos en caso de que cometan el trágico error de usar esas armas químicas. Ahora, mis hermanos, miren, tantos países que han estado hablando de usar armas químicas y amenazar. Este país, Siria, calladito, bajita la mano, no solo las tenía y las tiene, sino que para el 2015 las ha usado y ha creado un conflicto más grande en el Medio Oriente y más miedo en el mundo internacional. Ahora usted dirá, bueno, ¿y esto a mí qué? Bueno, sencillamente esto demuestra de que Siria ha llamado la atención del Medio Oriente, de Europa, de Occidente, Estados Unidos y las Américas. Y ha sido puesta en la agenda internacional para discutir. 20 de agosto del 2012, Obama dice que el traslado o el uso de armas químicas o biológicas en Siria será el límite que
de cruzarse provocaría el envío de tropas para que intervengan en el conflicto. No podemos permitirnos, dijo, que las armas químicas o biológicas caigan en las manos de las personas equivocadas, dijo Obama a los reporteros en la Casa Blanca. Agrega, hemos comunicado claramente a todos los jugadores de la región que ese es nuestro límite y que habrá graves consecuencias si notamos que se mueven o se usan las armas químicas. 23 de agosto del 2012, Gran Bretaña y Estados Unidos rectificaron su postura ante Siria si el gobierno sirio llega a usar sus armas químicas, declaró la oficina del primer ministro británico David Cameron. Cameron y Obama coinciden en que el uso de las armas químicas será totalmente inaceptable. 28 de agosto del 2012, el presidente de Francia, Francois Hollande, dijo que si el régimen sirio usa armas químicas, se usará una razón legítima para una intervención directa en el conflicto. 28 de septiembre del 2012, un exoficial sirio dijo que Siria podría transferir municiones químicas fácilmente a su aliada libanesa, la milicia chiita musulmana Hezbollah, si creen que las armas pueden caer en manos de los rebeldes. 12 de octubre del 2012, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, León Panetta, dijo que Washington envió a cerca de 150 agentes de las Fuerzas Especiales del Ejército a Jordania, en parte para ayudar a monitorear el arsenal de armas químicas en Siria. Queremos, dijeron, asegurarnos de que se mantenga la seguridad y queremos estar bien seguros de que esas armas, entre paréntesis, CNN, no caigan en las manos equivocadas, dijo. 3 de diciembre del 2012, Obama y la Secretaría del Estado, Hillary Clinton, repiten las advertencias de Estados Unidos después de que un funcionario estadounidense dijo a CNN que Siria empezó a combinar sustancias químicas que pueden usarse para fabricar gas sarín. El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que Washington está preocupado de que un régimen cada vez más asediado esté considerando usarlo. 10 de diciembre del 2012, en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Siria acusó a Estados Unidos de acusarlo infundadamente de usar armas químicas. Lo que nos preocupa de que esta noticia haya circulado en los medios es que algunos de los países que respaldan al terrorismo y a los terroristas puedan proporcionarles armas químicas y afirmen que fue el gobierno sirio quien usó esas armas, señaló la Agencia Estatal de Noticias de Siria, SANA. 12 de diciembre del 2012, los funcionarios estadounidenses dijeron que Siria empezó a usar misiles Scud de corto alcance que pueden transportar tanto armas químicas como convencionales en contra de objetivos rebeldes en el norte del país. 22 de diciembre del 2012, el ministro de Exterior de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Siria consolidó sus armas químicas en una de sus dos ubicaciones de cara a los constantes triunfos de los rebeldes. 17 de enero del 2013. Ya estoy por terminar de leer esta cronología, pero ¿cuál es el énfasis aquí, hermanos? ¿Saben ustedes cuántos países han estado hablando del uso de armas químicas? Ni siquiera Irán, que tanto ruido ha hecho. Rusia. Pero hoy, en el 2015, es un hecho bien discutido que Siria no solo tenía, sino que ha usado. Y ahí está el jueguito, entre que lo usó Siria o lo usaron los rebeldes, bla, 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 ni modo. Pero, ¿cuál es el punto? Ha llamado la atención del mundo. Se ha convertido en un horno noticiero. 17 de enero del 2013, Carney dijo que Washington no encontró pruebas que respalden las acusaciones de que Siria usó armas químicas en un ataque en la ciudad de Homs, perpetrado en diciembre. Los altos funcionarios estadounidenses dijeron que durante el ataque los sirios hicieron mal uso de un gas diseñado para el control de múltiples que, de acuerdo con los médicos y activistas sirios, provocó la muerte de 6 personas y dejó a decenas de personas afectados con males respiratorios.
nerviosos y gastrointestinales. 19 de marzo del 2013, el gobierno sirio y los combatientes rebeldes intercambiaron acusaciones de uso de armas químicas en un ataque con misiles cerca de Alepo, en el que, según los medios estatales, murieron 25 personas y decenas más resultaron heridas. Loay al-Mokdad, vocero del Ejército Libre de Siria, dijo que el ataque ocurrió en territorio bajo control de los rebeldes y que se usó un misil que solo utilizan las fuerzas del gobierno. Rusia, viejo aliado de Siria, advierte que las armas de destrucción masiva están cayendo en manos de los terroristas. 20 de marzo del 2013, Robert Ford, embajador de los Estados Unidos en Siria, dijo a un comité del Congreso que no hay pruebas que respalden los reportes de ataques con armas químicas. Pero quiero subrayar, dijo, que estamos estudiando minuciosamente esos reportes, sugerencia que han sido manipulados. Pero bueno, durante un viaje a Israel, Obama dijo que su gobierno está tratando de descubrir con precisión si se han cruzado los límites. Sin embargo, agregó, dudo de que cualquier afirmación de que en efecto fuera la oposición la que usó las armas químicas. Un breve embozo, mis hermanos, amigos, de lo que ha ocurrido con respecto a las armas químicas en Siria. Ahora, ya no es un misterio ni es un secreto de que no las tengan. Las tienen. ¿Las podrían usar? Claro que sí. Y este es el conflicto y hasta hoy sigue siendo una de las razones que trae tensión en el mundo internacional. Ahora, en el caso de nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? Bueno, esta guerra civil ha destruido medio Siria, ciudades grandes, Damasco, Alepo, Homs y otras ciudades grandes de Siria están básicamente cumpliendo profecía, tal y como dice Isaías 17, versículo 1, dice que la ciudad de Damasco será montón de ruina. Léalo, hermano, ahí está Isaías 17, versículos 1. Ahora, ¿qué más dice con respecto a nosotros, el pueblo de Dios, en el tiempo del fin? Y aquí está, queridos hermanos, miren lo que dice, versículo 5, dice así: y será como cuando el segador junta la mies. Interesante, parece una expresión. El capítulo 17 de Isaías pareciera una expresión poética, una expresión alegórica, una expresión parabólica, una expresión, claro, completamente profética. ¿Por qué? Miren, a ver, todos los que me están siguiendo, yo sé que muchos están muy atentos y de paso les agradezco. No solo me han llamado, me han mandado textos, me han escrito de manera privada, personal, agradeciendo estos temas, bendiciendo al Señor por estas enseñanzas, y sé que están allí conmigo tomando notas. Bendito Dios, oren para que el Señor me dé salud, nos dé la oportunidad, podamos seguir aquí por un tiempo más en la radio y seguir compartiendo estas cosas. Ustedes que me han estado siguiendo, hemos aprendido importantes puntos, pero miren esto, parecía toda una contradicción. Porque en el capítulo 17, versículo 1 al 3, claramente está hablando de Siria y Damasco. En el capítulo 3, última parte, y el versículo 4, claramente está hablando de Israel, el pueblo de Dios. Pero ahora, en el versículo 1, 2 y 3, de manera clara se descubre que son profecías prácticas y literales. No hay gran misterio allí. No hay ningún código que explicar, hasta el nombre y el país. Pero la última parte del versículo 3 que habla de Israel y el versículo 4 donde dice que Jacob e Israel disminuiría o atenuaría su gloria, lo que ya explicamos, y que enflaquecería la grosura de su carne, ya vimos que estos términos son no solo simbólicos, sino proféticos de cómo el pueblo de Dios iba a disminuir, atenuar, decrecer espiritualmente. Pero luego en el versículo 5 cambia de panorama.
después de guerra y destrucción en Siria, que son los eventos actuales, después de mostrarnos la condición espiritual del pueblo de Dios de manera simbólica, nos trae ahora algo práctico en el versículo 5 y nos lleva a lo que se conoce como el campo y la cosecha y frutos. Mire lo que dice, lea cuidadosamente conmigo el versículo 5. Y será, este versículo, la parte y será y, está unido al versículo 4. Versículo 4 que dice, y será que en aquel tiempo, está unido al versículo 3, al versículo 2 y al versículo 1. Así que aunque en el versículo 5 nos va a hablar de algo diferente, algo como parabólico, en el versículo 4 nos habla de algo simbólico, en el versículo 3, 2 y 1 nos habla de algo práctico, está hablando de lo mismo. Un mensaje presentado de mil y una de maneras. ¿Y qué pasa en el 5? ¿Y será? ¿Qué va a ser? ¿Y será? ¿Cómo? Quiere decir que las consecuencias de la condición espiritual del pueblo de Dios en el verso 4, el que disminuiría en vida espiritual, en carácter, en pureza, en santidad, en crecimiento espiritual, las consecuencias están en el versículo 5. Y muy interesante lenguaje. Mire lo que dice. Y será como cuando el segador junta la mies. ¡Wow! Esto nos introduce ahora al tema de la cosecha, al tema de la separación de trigo y cizaña, al tema donde Dios dice que debido a la condición del pueblo, el Señor va a traer el periodo de separación, el periodo de zarandeo. Por eso el versículo 5 dice, y será, refiriéndose a Israel, refiriéndose al periodo de Siria cuando está llamando la atención del mundo, y será como cuando el segador, el agricultor, junta la mies. Oh, mis queridos hermanos, esto nos introduce al tema de Mateo 13. ¿Está listo usted para esto? Wow. ¿Qué más? Si no lo entendimos, versículo 5. Y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que junta espigas en el valle de Rafaín. Interesante simbología. Interesante enseñanza. Mis queridos hermanos, esto es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es que Isaías está diciendo que los eventos del Medio Oriente, los eventos que involucran a Siria, los eventos que están llamando la atención del mundo a través de Siria, nos acercan cada día más a la separación de trigo y cizaña, al periodo de la cosecha, que es, en otros estudios, el tema del sellamiento. Nos lleva cerca al periodo de la separación del trigo y la cizaña. Viene el tiempo donde Dios va a buscar los frutos dentro de su pueblo. Llega el tiempo donde el Señor empezará a buscar de verdad quién es quién. Yo le pregunto a usted, ¿está usted listo para esto? ¿Está listo para la cosecha? Y será como cuando el segador junta la mies, la cosecha, y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que junta espigas en el valle de Rafaín. Mire lo que dice Mateo capítulo 13. Ya me quedan pocos minutos. Mateo capítulo 13. Dice el versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiéndose los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegando los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: No, porque sacando la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Y aquí está el mensaje, queridos hermanos. Noten que desde el tiempo de Cristo, Cristo estaba pensando en profecías como la de Isaías 17. Dijo Jesús: Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. ¿Y no es lo que dice Isaías 17, versículo 5? Dice que los eventos concilia están trayendo a relieve la condición del pueblo de Dios, y a la misma vez será como cuando el segador junta la mies y con su brazo ciega las espigas, según Isaías 17, versículos 5. Es lo mismo que Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, la siega. Y al tiempo de la cosecha, la siega, yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. Mis hermanos, el tiempo se me está terminando. ¿Está usted listo para esto? A manera de introducción, les leo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. La razón por qué el Señor está diciendo que con los eventos de Siria está llegando el tiempo del zarandeo es porque lamentablemente ha crecido demasiada cizaña en el pueblo de Dios. Lamentablemente hay trigo y cizaña, y la cizaña, hermanos, se ha triplicado, se ha multiplicado. Mira lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, han nacido de la verdad. La cizaña representa una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Así que hoy trigo y cizaña están que juntos. Página 50. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y a los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia, como los siervos del padre de familia. Están listos para desarraigar la cizaña. Queridos hermanos, el tiempo ha transcurrido. Dios lo que nos está mostrando aquí claramente es que en Isaías 17, durante los eventos de Siria, introduce la importancia de la cosecha, la importancia de entender Mateo 13 en relación a Isaías 17, porque Jesús habló que habrá un límite, no siempre estará el trigo y la cizaña juntos hasta la cosecha. En nuestros próximos temas vamos a analizar este tema. ¿Qué quiere decir la cosecha? Espero que haya sido de bendición. Nos despedimos con una oración y gracias por habernos acompañado. Querido Dios, imploro, Padre, que derrames triplemente tu espíritu y nos des entendimiento. Bendice, Señor, a aquellos que han escuchado este tema. Inquiétalos, Padre, a volver a estudiarlos y que tu mensaje de amonestación en relación a los eventos de Siria puedan ser mensajes que despierten y preparen a los fieles en este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.